¿Qué tal? Un saludo especial para todos. Qué gusto, como siempre, acompañarlos en un video más para nuestro canal. Humillante derrota del equipo deportivo Cali en la ciudad de Manizales. 4-1 fue el resultado final en el Palo Grande. Por supuesto que el equipo del arriero hizo su compromiso, marcó las anotaciones. Además, que fueron 4, pero tranquilamente pudieron ser 5, pudieron ser 6. Hay que recordar 2 pelotas en el palo y por ahí un par de atajadas de Rodríguez. La verdad les digo, estaba pensando mucho en este partido, en cómo comentarlo, en cómo analizarlo. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que nuevamente en Colombia, un grupo de jugadores terminan sacando a un técnico. Y puede que no lo hagan adrede ni intencionalmente, pero al final los que deben respaldar al técnico son los jugadores. Y si en la cancha las cosas no salen, pues adivinen quién se debe ir. El técnico, por supuesto. Yo quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, porque además entiendo que hace unos 2-3 videos atrás hablamos de que la presión o la responsabilidad había que achacársela también a los jugadores, que ellos debían ser los responsables y que el técnico, aunque se ha equivocado en muchos detalles en el manejo de este equipo, pues a ver, no podríamos caer nuevamente o podíamos caer nuevamente en que salgamos del técnico y que los jugadores queden como si nada hubiese pasado. Además, que la verdad considero que jugar con la cuchara de los directores técnicos o de cualquier empleado, pues termina siendo a veces un poco complicado cuando no se analiza eso, ¿no? Entiendo que Hernán Torres tiene su familia, este es su trabajo, y seguramente aunque las formas no hayan sido las mejores, él vino con toda la expectativa de querer sacar adelante al Cali, pero ya de antemano sabíamos que lo del Cali es algo demasiado particular. Creo que no hay en el mundo un equipo como el Deportivo Cali, con la situación que está pasando y con los matices que tiene esta institución, ¿sí? Entonces, aunque Hernán Torres venía con las mejores intenciones, eso no quería decir de que las cosas le iban a salir. Además, que como llegó al Cali, por ahí siempre recordamos los dichos de nuestros viejos, de nuestros padres, y es de que cuando las cosas no inician bien, difícilmente terminen bien, ¿no? Cuando algo inicia mal, pues termina, al parecer, terminando mal, ¿sí? Lo que mal inicia, mal termina. Entonces, ¿por qué estoy hablando en pasado? Yo no sé a esta altura si Hernán Torres ha renunciado, porque estamos haciendo el video. Considero que, aunque hace 2-3 videos atrás dije que no era el momento y que no me metía a decir si lo dejaran o lo sacaran, y que además la responsabilidad de esa decisión era netamente de Hernán Torres, y lo sigo sosteniendo, que Hernán Torres es el que debe decir: señores, me quedó grande esto. Además, porque los jugadores se lo comieron ya. Está claro y evidente de que este equipo ya no le responde a Hernán Torres. Es más, nunca le ha respondido. Nunca. En el campeonato ni en los amistosos. Entonces, cuando ya empezás a ver los números, a analizar las estadísticas, a ver los rendimientos de los otros equipos, a ver los errores de un técnico como Hernán Torres, que se ha equivocado en cambios, de pronto en el tema de las alineaciones, formaciones, en fin, pues nos damos cuenta de que ya hay demasiados detalles y que juntándolos tranquilamente hoy, con toda la frialdad del mundo lo digo, en este canal, este servidor Ricardo Ortiz, que el profesor Hernán Torres debe irse del Deportivo Cali. Y debe irse no porque simplemente hoy se nos haya ocurrido y porque perdió el Cali, entonces 4-1 es un resultado sacatécnicos. No, consideramos de que en esta ocasión
va a ser muy difícil, muy complicado que el profe Hernán Torres pueda levantar este equipo llamado Deportivo Cali. Muy difícil, muy complicado, la verdad. No le veo por dónde, y por eso me animo a decir que basado en los números, basado en las equivocaciones del profe, basado en el rendimiento del equipo y viendo, por supuesto, lo que presenta Torres, su cuerpo técnico con el Cali en cancha, pues además los partidos que van, ya casi vamos al 50% del campeonato y el equipo nada que inicia, además que el Cali no tiene tiempo, pues considero que es pertinente decir que lo del profesor Hernán Torres en el Cali creo que ya está completamente sellado. El equipo no le responde, no sé si es que no le quieren responder o definitivamente no le entendieron las formas, las maneras de cómo el profe quería dirigir este equipo. Y entonces no es que nos estemos echando para atrás, reitero, hay que ser muy responsable con la cuchara de los demás. Y aparte también hay que ser muy analíticos de ver de que aquí ya no es cuestión de técnico, esto es cuestión de jugadores, se los digo sinceramente. Es imposible que un técnico como Hernán Torres se le haya olvidado dirigir en el equipo del Valle del Cauca. Es imposible, hermano. Así sus números hayan sido flojos en Ecuador y terminó siendo traumática su salida, no puede ser que siempre sea la culpa del entrenador. Pero ya sumando todo esto, considero que por su salud, considero que por su familia, hasta por un tema de seguridad, ¿sí? Lo del profesor Hernán Torres en el Cali debe estar clausurado por estas horas. Y por supuesto que estamos de acuerdo en que, yo no sé si Humberto Arias lo va a sacar, pero considero que si Hernán Torres hoy por hoy verdaderamente es consciente de la situación del Cali, debe presentar su carta de renuncia, debe arreglar su salida del Deportivo Cali, debe arreglar el contrato que lo amarra al Deportivo Cali, porque el equipo se lo comió, los jugadores se lo comieron, no le entendieron o no le quisieron entender. Y así como va el Cali, va a estrellarse contra la pared definitivamente, a tal punto que hoy por hoy ya ni siquiera se pone en duda el tema del descenso ni esas cosas, sino si el Cali se va a meter a los cuadrangulares. Es que lo del Cali es ridículo, humillante y la verdad que lapidario el resultado de hoy. Y claro que hoy seguramente muchos saldrán a pedirle la cabeza al profesor Hernán Torres, y hasta con justa causa, con justas razones, porque aquí tratamos de que se le achacara también la responsabilidad a los jugadores, pero hablemos claro. Si los jugadores no quieren en la cancha, puede venir Guardiola, puede venir Mourinho, el mismo Gallardo, y el Cali no va a resucitar. No van a salir adelante. Esto no es cuestión de técnico. Así hoy se debe ir Hernán Torres. Y se debe ir porque, hermano, el fútbol es así. Al fin y al cabo, los jugadores se arropan entre ellos. Son 27, 30 en una plantilla, 11 que juegan de titulares, muchos son amigos. Pero el cuerpo técnico, ¿quién lo arropa? Se arropara entre Asprilla y Hernán Torres y ellos tres o cuatro, ¿sí? Y pare de contar. ¿Y sobre quién va a caer toda la responsabilidad? Sobre Hernán Torres. Entonces consideramos de que hoy lo mejor para el Deportivo Cali es que se le quite esa presión al técnico y definitivamente termine renunciando a la institución y dejando de que estos señores, que también tienen familia, ojo con eso, que también algunos sienten, porque no digo que todos tengan el pecho como una nevera, congelado, frío, que no les dé absolutamente nada al Cali en esta situación. Entiendo que a algunos les duele, pero al fin y al cabo son ellos los que deben responder. Reitero, pueden traer el técnico que quieran. Ya lo trajeron, Hernán Torres, un buen entrenador, y se lo comieron, hermano. Entonces, aquí creo que están las cosas claritas de que hay que voltearle la papeleta, y más bien, Hernán Torres afuera. Señores, ustedes quedan nuevamente en evidencia de que son ustedes en la cancha, ustedes jugadores, que definitivamente no quieren o no entienden, o la tesis que tengo por estos días, y es que es tan grande la presión que tiene el Cali que definitivamente esto los rebosó, ya los sobrepasó. Ya estos jugadores que tienen el Cali, no son capaces de convivir con esta responsabilidad. Y que cuando salen a la cancha
les pesa una tonelada la camiseta, la pantaloneta, las medias, que ya en la cancha no saben ni qué hacer. Sí, porque lo del Cali hoy es Manizales, es ridículo, la verdad. Un equipo que no presiona, un equipo que deja jugar a los volantes contrarios, un equipo que no pega al arco. Es que sinceramente les digo, me da pereza hablar del Cali hoy en la cancha. Sí, y me duele porque cada vez que muestran esa tabla de posiciones, ver al Cali por allá en la posición 15, 16, eso es humillante, hermano. Es humillante para la historia del Deportivo Cali. Entonces aquí el hombre es preso de sus decisiones y creo que Hernán Torres, yo no sé si diga hoy, no, es que yo no me quiero ir, yo soy capaz de levantar esto, pero profe, le digo, se lo digo con sinceridad, aquí intentamos achacarles toda la responsabilidad también a los jugadores, o toda no, por lo menos parte de la responsabilidad, es decir, los jugadores son responsables, pero profe, no te quieren jugar, profe, no te entienden, y si las cosas están así, es mejor dar un paso al costado. Es mejor dar un paso al costado, porque esto es seguir caminando en el mismo o andando en el mismo círculo vicioso, y al final esto se va a empezar a colocar color de hormiga, como ya ha sido en Manizales con los hinchas que fueron al estadio de Palo Grande. Entonces creo que hoy por hoy la mejor decisión para Torres, profe, no dejarás de ser un buen entrenador, profesor, tu investidura como entrenador va a seguir siendo la misma, te vamos a respetar, profe. Pero la verdad que creo que hay que meterle freno de mano a esto porque los jugadores te comieron ya. Los jugadores en cancha no te están respondiendo y no te van a responder. No te van a responder si en 15, 16 partidos, sumando los amistosos, no te respondieron, menos ahora, menos ahora. Entonces, profe, creo que la decisión debe tomarla usted. No espere que lo echen. Usted renuncie, profe. Y créanme que ahí vamos a poder enfocarnos directamente en estos señores que juegan en el Deportivo Cali, que así como van, están haciendo un completo papelón. Jugadores sin vergüenzas, jugadores sin carácter, sin fútbol, los rebasó, parece que estuvieran apenas saliendo de las canteras. Jugadores que sinceramente les digo, como siempre he manifestado en el último tiempo, qué tristeza que el Cali hoy no tenga plata para sacar a estos jugadores y traer jugadores de verdad, ¿no? Jugadores de verdad, hermano. Jugadores que representen una institución como es el Deportivo Cali. Es ridículo del Deportivo Cali hoy en Manizales, que termina cayendo 4-1, y creo que más oscuro no puede estar el panorama de cara a lo que se le viene al equipo de Torres, o al equipo que espero hasta hoy sea de Torres. Sí, la verdad que hay que dar por terminado ese tema del profesor Hernán Torres con el Deportivo Cali. Lástima, ¿no? Lástima, se le advirtió, profe, se le advirtió. Ojo, que esto es particular acá. Acá en el Cali hay jugadores que les pesa la responsabilidad, no tienen el carácter, las huevas para jugar a esto. Y ahí está el resultado, profe. Te comieron. Un abrazo, Dios les bendiga.